conoceremos la diseñadora más joven de la República Dominicana, estudiante de este prestigioso colegio Luis Hess, fundado por la colonia judía en el año de 1941. Of the American continent, between ancient mountains and seas of stories, lies my Mexico, a land of vibrant colors and aromas. Its soul beats to the rhythm of the mariachis and pre-Hispanic dances, while its skies are painted with the gold of the sun and the deep blue of the Caribbean. Mexico, melting pot of cultures, where the past and the present intertwine in an eternal embrace, and every corner tells a story waiting to be discovered. El corazón del continente americano, entre montañas ancestrales y mares de historias, yace mi México. Tierra de colores vibrantes y aromas, su alma palpita al ritmo de mariachis y danzas prehispánicas, mientras sus cielos se pintan con el oro del sol y el azul profundo del Caribe. México, crisol de culturas, donde el pasado y el presente se entrelazan en un eterno abrazo, y cada rincón cuenta una historia que espera ser descubierta. Dominicana, joya caribeña, donde el sol abraza la piel y el mar acaricia la costa, donde el ritmo del merengue y la bachata es el latido del corazón de su gente, un paraíso de colores vibrantes, donde la brisa lleva consigo el aroma de la historia y la cultura. Ven y vive con nosotros un cuento de estrellitas y duendes, donde hoy esperamos que llueva café en el campo.
La madre de la diseñadora, dígame cómo se siente. Ay, orgullosa de mi hija. Orgullosa de mi hija por la pasión que tiene, emocionada, porque jamás pensé que ella iba a tener ese talento. Y con el amor que ella lo hace, y con la dedicación que ella lo hace, yo como madre me siento orgullosa. ¿Cómo usted la ha estado apoyando en esta travesía de ella? Desde que ella inició con eso, yo empecé a comprarle todas las cosas que ella necesitaba, de máquinas, materiales y todo eso. Y siempre estoy ahí para ella, para apoyarle en todo lo que ella necesita. Compadre Pedro Juan, va en el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible, baile la empanizá. Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo. Compadre Pedro Juan, saca en su dama. Acabar el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado. Dígame, ¿cuántos años tienes? 17. Dime, ¿y cómo, en qué curso estás aquí? En último grado, sexto ya. ¿Y ya estás terminando bachillerato? Entonces, ¿cómo te ha surgido esa idea de convertirte en una diseñadora tan prestigiosa aquí? Bueno, eso... No sé cómo explicarlo, pero fue algo que salió de mí y lo aprendí poco a poco y he llegado hasta aquí. ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú tienes esas ideas de esos diseños? ¿Te sueñas con ellos? ¿Cómo haces? Sí, pero o sea, la mayoría yo no los diseñé, sino que fueron inspiraciones. Aprendí de internet y con la práctica. ¿Cuánto tiempo se te toma a diseñar cada vestido de esos? Depende, a veces una semana, dos, un mes. Todo eso que vemos aquí, dinos cuánto tiempo te ha tardado para hacer todo eso. Alrededor de 5 meses. 5 meses. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué les parece? Un excelente trabajo de parte de Laisha, que hizo todos estos vestidos hermosos. Bien. Dentro de 10 años, ¿dónde tú piensas estar con relación a este trabajo? Seguir ejerciendo la carrera de diseño de modas en Estados Unidos. Eso es lo que quiero. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicitaciones y muchas bendiciones para todos. Aquí tenemos, señoras y señores, al padre de la diseñadora de esos vestuarios. Usted como padre, ¿cómo se siente? Muy orgulloso, para mí es un placer, la gloria para el Señor. Tener y poder contar con una joven así, una hija así, que nos ha demostrado todo su talento y eso es parte de lo que está haciendo hoy día. Y vamos a seguir ayudándola hasta que ella pueda cumplir su sueño, que llegue a ser diseñadora de grandes diseñadores. ¿Cómo a ella le ha surgido esa idea de diseñar esos vestidos tan hermosos? Eso lo hizo ella nato, eso es algo nato que nació de ella. Le hemos dado ayuda, le hemos dado la inspiración, por eso prácticamente ha sido un acto de ella
Ese es un talento que ya ha nacido con eso y vamos a ayudar a llevarla hasta lo máximo. ¿De qué se trata esta actividad? La Belle Époque es una actividad que se hace todos los años para demostrar cultura de cada país. No solo países que nos representan, sino países que tienen su historia y todos sus orígenes. Entonces, ¿cada qué tiempo realizan esta actividad aquí en el colegio? Cada año, ¿sí? En mayo. ¿Qué le tocó representar a usted? Italia. ¿Tiene familia italiana? Sí. ¿Cuál es su nombre completo? Morena Betance Sandolfi. Entonces, ¿su segundo apellido es italiano? Sí, por mi mamá. ¿Su mamá es italiana? Sí. ¿Y qué le parece lo que se hace aquí en el Colegio Luis Gess? Bien, porque representamos las culturas de diferentes países. Sí, ¿qué curso está haciendo aquí? Tercero de secundaria. ¿Y usted? Tercero también, de secundaria. Sí. ¿Y qué tanto usted recomienda la educación que están recibiendo aquí en el Colegio Luis Gess? En el Colegio Luis Gess hay muy buena educación, no solo por los maestros, sino también por el compañerismo que se encuentra en la escuela. Muy bien. ¿Y qué tanto le ha gustado esta presentación que acabamos de ver aquí? Mucho, porque participé y ajá. ¿Volverían a participar de nuevo? Sí, la experiencia es muy bonita, todo lo de buscar los vestuarios, participar, preparar bailes, todo eso es una experiencia muy bonita. Bueno, pues ahora nosotros le vamos a invitar a que vean esta producción de video en el canal de GH Televisión, lo van a pasar varias veces, en el canal 10 de Gaspar Hernández, y también vamos a ver esto en el canal de Félix Corona Presenta en YouTube. Muchísimas gracias. Reportajes ambientales con grandes